San Martín, oficial del ejército español, solicita el retiro del ejército y lo solicita con un argumento que es para la metáfora. El argumento que da San Martín es que debe solucionar problemas que él tiene en Lima, Perú. El único documento que existe se encuentra en el archivo de Salamanca, donde dice que el jefe de él está de acuerdo con el pedido de San Martín. Entonces, por eso lo autorizan. Es decir, que será una premonición del libertador. Su idea de que el objetivo de su campaña estaba en Lima, Perú. En 1812, más marzo de 1812, se acababa de constituir la Junta Grande en Buenos Aires y llega un barco al puerto de Buenos Aires trayendo a un teniente coronel y otros oficiales, por ejemplo, Carlos María de Alvear, por ejemplo, Chilavert, el barón de Holberg. Y en la Gaceta de Buenos Aires se publica este arribo a Buenos Aires. San Martín tenía muy en claro que venía a luchar por la independencia y a partir de ese momento es que él ofrece sus servicios al gobierno. El gobierno lo recibe con bastante desconfianza, por lo menos algunos miembros del gobierno. No cuenta con tantas relaciones en el Río de la Plata como otros de los oficiales que venían con él. Es ahí cuando él comienza a tomar contacto con la sociedad porteña y conoce a Remedios de Escalada. El ofrecimiento que le hacen para constituir el Regimiento de Granaderos a Caballo, primero el escuadrón y luego el regimiento, ha sido sentirse seguro de sí mismo, sentir aplomo, que es realmente para un militar es una virtud el aplomo. Este regimiento fue una creación conceptualmente propia de San Martín. Tuvo una serie de elementos que le sirvieron de antecedentes, pero él tenía en mente que debía constituir una fuerza muy especial con hombres que tuviesen un sentido del honor, del patriotismo, del desinterés y por otra parte que estuvieran bien preparados para la guerra. Cuando San Martín convoca a la formación del regimiento, entusiasma a los jóvenes de Buenos Aires, haciéndoles ver un horizonte de gloria, de patriotismo, ¿verdad?, en el cual van a poder realizar lo que ellos pretenden, que es un servicio a la patria que nace. Los jóvenes más arrojados y valientes y mejor preparados, que van a formar una verdadera legión que se va a diseminar por los caminos de América y que van a ser los que logren fraguar la emancipación y alcancen incluso a combatir en las últimas batallas muy lejos de la patria. Y la propia constitución del regimiento, las formas, los uniformes, los modos de tácticos, etcétera, propendían a ese fin. El código de honor de los granaderos tiene un articulado tal que hoy podría ser aplicado por cualquier ciudadano que ame a su patria, en el sentido de que están estableciendo normas que son de permanente vigencia. Él va a formar verdaderos guerreros. Lo que fue el Regimiento de Granaderos
en la Plaza de Toros, en las cercanías de la Plaza de Toros de Retiro, fue realmente un campo de instrucción donde el granadero aprendía a combatir según las más modernas tácticas de la caballería de la época. Realmente era riguroso en el mando, el Libertador, pero muy querible por sus subordinados. Veían en él, en los momentos de trabajo dentro del regimiento, ahí lo que es hoy la Plaza San Martín, la rigidez del mando, pero veían en sus descansos al hombre que hablaba continuamente con cada uno de ellos. El granadero sabía blandir su sable, sabía cómo asestar un golpe al enemigo. San Martín mismo daba las clases a los oficiales y aún a los soldados. Está aquella célebre anécdota de que se colocaban calabazas sobre palos, ¿no es cierto? Las calabazas hacían las veces de soldados de enemigos y los granaderos debían ir a caballo, ¿no es cierto?, blandiendo su sable y partiendo la calabaza, una sandía, ¿verdad?, con la fuerza con que debían partir un cráneo enemigo. Esto no era por una actitud, ¿verdad?, de sadismo, sino porque en la guerra, desgraciadamente, y en la guerra de la época, era el modo con que se combatía y era la manera de hacer hombres fuertes y hombres que supieran cómo enfrentarse al adversario. Esencialmente lo que buscaba San Martín es la confianza de la gente de Buenos Aires. Imagínense ustedes que era una guerra que se estaba declarando a España y él venía de ser un oficial español. Entonces tenía que vencer esa desconfianza. Por eso es que la carga de los granaderos en San Lorenzo fue con él al frente y por eso le matan su caballo, por eso es que lo rescata Cabral. Y la gente de Buenos Aires empezó a confiar en este hombre que había sido teniente coronel, ahora era coronel. Cuando Belgrano fue designado jefe del Ejército del Norte, se encontró con una situación sumamente difícil que no logró revertir, pese a sus grandes victorias en Tucumán y en Salta. Pero después le tocó el momento del infortunio, de la derrota, y las autoridades de Buenos Aires decidieron enviarlo a San Martín para que reemplazara a Belgrano y diera nuevo nervio al ejército. San Martín no sabía en un primer momento, cuando lo mandan al Ejército del Norte, que iba a ser comandante del Ejército del Norte. Él pensaba que iba a estar a órdenes de Belgrano. Durante su marcha al norte recibe la noticia de que va a ser comandante. Y él se niega a que sea el comandante y le imponen que es el comandante. Belgrano le dice, ahí próximo a Yatasto, le dijo: yo me pongo a las órdenes suyas, como soldado, como sea, pero quiero combatir. Es decir, dos personalidades enormes, con una humildad a toda prueba. Y luego, cuando San Martín lo defiende a Belgrano, dice: el militar más importante que tenemos en Sudamérica es Manuel Belgrano. Cuando se encuentran, se abrazan y ya los dos están en contacto previo epistolar. Se conocen y el contacto personal no hace más que, digamos, ratificar esa confianza que se habían ido prodigando a lo largo del viaje. San Martín en el norte, acompañado por Dorrego, hace una recorrida por el terreno que le tocaba comandar y ratifica su idea de que no conviene de ninguna manera seguir perdiendo tiempo y hombres en el norte, porque para eso están los gauchos de ese señor capitancito o teniente coronel, según se quiera reconocer o no los despachos que le habían dado, que era Martín Miguel de Güemes. San Martín es uno de los pocos ejemplos en el mundo que sus ejércitos fueron de liberación y no de ocupación, y que fundamentalmente comprendió que la guerra era un mal necesario para obtener la independencia, pero que la libertad se tenía con la Ilustración y los libros.
Cuando termina el cruce, ¿verdad?, y se produce la batalla de Chacabuco, el general O'Higgins, que era el comandante de una de las divisiones, chileno, entusiasmado porque estaban pisando el suelo de su patria, deseoso de llevar adelante la batalla, de ganar, hizo un movimiento que puso en riesgo la acción y que provocó aquella célebre actitud de San Martín que se muestra en todas las estatuas de él, o en casi todas las estatuas de él que están diseminadas por el mundo y que la vemos aquí en la Plaza del Retiro, que es cuando está señalándole al general Soler que avance con la reserva para poder equilibrar la batalla, dado que O'Higgins avanzó en su entusiasmo y la puso en peligro. En el año 1819-1820, las provincias estaban absolutamente en guerras interiores. Claramente el problema era la patria grande acosada por la patria chica. Y en el caso de las provincias del litoral, se habían levantado contra el directorio. Rondó le ordena que con sus tropas baje, como se decía entonces, ¿no es cierto?, cruce los Andes y vaya a defender a las tropas directoriales, que vaya a defender la causa del directorio. San Martín se niega a hacerlo. San Martín siempre tuvo en claro que la libertad era un bien supremo, que la ilustración y los libros eran la posibilidad de desarrollo de un pueblo y la lucha no fratricida iba a poder configurar una nación democrática, libre, independiente, soberana. Él tenía una visión muy superior a esa patria chica. Estanislao López, Artigas, le escribe, estamos luchando por una causa mayor. Y como Rondó insiste en que venga a auxiliarlo para la patria chica que estaba en llamas, San Martín escribe una carta a O'Higgins que es admirable porque le dice, me ordenan ir hacia Buenos Aires con 2.000 hombres. Los caballos los tengo muy flacos. Y se despide de O'Higgins. Y abajo como una postdata que dice, esto entre usted y yo, voy a tener una gravísima responsabilidad por hacer el acto que estoy por desarrollar. Fue su gran desobediencia. Se tuvo el coraje de plantarse ante el llamado de la patria chica para continuar lo que estaba haciendo por la patria grande. Ese fue esa gran desobediencia sanmartiniana, ¿no?, que algunos historiadores en una época trataban de esconderla, pero que hoy es un signo de fortaleza, de claridad, de un hombre verdadero que se juega por sus ideales, ¿no? San Martín en distintas ocasiones expresó su aversión más profunda, su enojo, digamos, del corazón hacia las luchas intestinas, hacia la guerra entre hermanos. En toda la correspondencia de San Martín hay expresiones en ese sentido, incluso que son muy claras, incluso como aquella, no desenvainaré jamás el sable que me acompañó en mis campañas para luchar contra hermanos. Hay toda una campaña muy bien pensada por San Martín, con Arenales, por las sierras para llegar a Lima. Es una estrategia donde San Martín no quería ver sangre. Él decía que la mejor manera de combatir era ganar, conquistar los corazones y conquistar el objetivo. Si es sin derramar sangre, mejor. Y eso es lo que logra cuando los realistas dejan Lima y San Martín va y toma Lima y declara la independencia. La biblioteca de San Martín la había traído, él la llamaba mi librería, hablaba de su librería, de su biblioteca. Llega en marzo de 1812 a Buenos Aires en paquetes, todos atados y con detalladamente y prolijamente, como era San Martín, explicados qué libros había ahí. Había alrededor de 800 libros. Esa biblioteca la lleva cuando se va a Mendoza. La lleva cuando cruza los Andes. Después de cruzar los Andes, la lleva hasta Valparaíso. Cuando se embarca en Valparaíso para la gran aventura hacia el Perú, sube esa biblioteca a los barcos.
esa biblioteca la lleva a Lima y la entrega a la biblioteca actual de Lima. Tiene su origen en los libros de San Martín, en la librería de San Martín. Bolívar ha logrado hacerse fuerte, afirmarse, vencer a los españoles y en su impulso hacia el sur pretende también regir los destinos del Perú. San Martín entabla esta relación para que Bolívar lo ayude con su tropa, con su ejército. En ese momento entiende que es necesario unificar los esfuerzos y se va a reunir con Bolívar en Guayaquil. No se sabe exactamente qué ocurrió en aquella célebre entrevista de Guayaquil. Se encuentran en julio del 23. ¿Qué se habló? ¿Qué se dijeron aquellos hombres? Etcétera. Pero los resultados están a la vista, está el renunciamiento de San Martín. Hacen dos reuniones y de la segunda reunión San Martín se embarca, llega al Perú, ordena una reunión Consejo Superior Peruano y presenta su renuncia en agosto del 23. San Martín le escribe a Bolívar, planteaba San Martín ahí que no le había creído a Bolívar lo que Bolívar le había dicho de que no le podía dar gente porque el Congreso de Venezuela no se lo iba a permitir. San Martín le escribe con toda franqueza, y se lo escribo con toda franqueza, dice San Martín, no me lo ha querido dar porque no quiso, y yo pienso y saco como conclusión que soy un estorbo para usted. Hágase cargo usted, sea usted el libertador de América. Y dio un paso al costado, tuvo que optar entre una copa de oro y una copa de plata, y eligió la de plata. Ahí está la grandeza sanmartiniana. Aparte guardó silencio y le escribe a Bolívar lo que acá le estoy diciendo no lo haré público. Recién lo hizo público la FON 10 años después que murió Bolívar. Luego de eso opta por retirarse de la patria, irse, y porque considera que ya ha terminado su ciclo. La independencia está afianzada, opta por irse al extranjero y iniciar otra tarea no menos importante y que nos habla del perfil humano de San Martín y de aquellas conductas que debemos imitar. Cuando él vuelve de Lima va a buscar a su hija Mercedes, y de ahí va hacia Buenos Aires. Pero pasa un tiempo, él se la quería llevar a Europa, él ya estaba convencido que se iba a ir a Europa, y era lo que más quería en el mundo, era esa hija, su señora había fallecido. San Martín, el guerrero, el que comandó ejércitos, el que tuvo a sus órdenes a miles de hombres, el que prácticamente cubrió con su prestigio, su fama, una parte importante de América del Sur, no vacila en convertirse en el padre que lleva a su hija al colegio, que la entrega a las hermanas, pero cuando lo hace escribe las famosas máximas para mi hija, que son realmente un documento extraordinario de sensibilidad, de amplitud de espíritu, ¿verdad? La sencillez se notaba en su vestido, no usaba medallas. El uniforme de granadero, el uniforme de granadero que le impone él, era esa casaca azul, como vemos a los granaderos hoy. No le gustaban las pompas. Cuando él llega a Buenos Aires, después de Chacabuco, por ejemplo, de noche, llega para no evitar la gran recepción. Todos los contactos que tiene San Martín, tanto sea en Francia como en Inglaterra, para que reconozcan a nuestro país. Es decir, fue incansable ese trabajo de San Martín para el reconocimiento europeo de esta patria que acababa de nacer. Un enorme cariño de su hija hasta último momento, hasta el 17 de agosto de 1850, ella y su marido Mariano Balcarce cuidando del abuelo inmortal, del libertador. Está en el bronce por una decisión gratuita.
no está en el bronce por un regalo de la posteridad, está en el bronce porque se lo mereció. Y si hubiese que, de alguna manera, resumir en pocas palabras qué fue San Martín, habría que decir que San Martín fue un hombre de bien. Tuvo lealtad hacia sus hombres, no abandonándolos nunca a ir al frente en los campos de batalla. Su lealtad y su patriotismo al ocuparse de su América, de su Argentina, para liberar a los pueblos. San Martín tuvo valores como la sencillez, tuvo el amor hacia su familia, la fuerza para en los momentos duros llevar a su hija a Europa con él, dedicarse al amor, a su educación, y dictó sus famosas máximas, que eran como él debía ocuparse de su hija. Y tuvo también la voluntad de entregarle a los pueblos la libertad, y en cada uno de sus lugares, el renunciamiento en Chile, en Perú, para que el pueblo elija a sus autoridades. En definitiva, encontramos en San Martín una serie de valores solidarios y fundamentales para que en definitiva le podamos decir que San Martín, ante todo y después de todo, fue un hombre de bien.